Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ahora a nuestro sumo sacerdote le ha correspondido un ministerio tanto más excelente, cuanto mejor es la alianza de la que es mediador. Una alianza basada en promesas mejores, en efecto. Si la primera hubiera sido perfecta, no tendría objeto la segunda. Pero a los antiguos les echen cara. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos fueron infieles a mi alianza, y yo me desentendí de ellos, oráculo del Señor. Así será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, del menor al mayor. Pues perdonaré sus delitos y no me acordaré ya de sus pecados. Al decir alianza nueva, dejo anticuada la anterior, y lo que está anticuado se hace viejo, está a punto de desaparecer. Verbum Domini. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. El Señor nos dará la lluvia. Nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. La misericordia y la fidelidad se encuentran. Dios reconcilió al mundo consigo en Cristo, encomendándonos un mensaje de reconciliación. En aquel tiempo, Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso y se fueron con él. A los doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges,
los truenos. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que lo entregó. En los deportes profesionales o en cualquier tipo de deporte, hay diferentes equipos dentro del mismo equipo. ¿De qué estoy hablando aquí? Bueno, a veces tenemos el primer equipo, el segundo equipo, el tercero y cuarto, etcétera. Y luego tenemos a aquellos que a veces simplemente son seleccionados para no estar en ninguno de los equipos, sino para ser los de práctica. Y a menudo miramos a esos jugadores que están en el equipo A. Pero hoy vemos a Jesús, quien escoge a su equipo de entre el equipo de práctica, de entre aquellos que en realidad no son queridos. Pero algo que es diferente en estos hombres que él escoge, y entre otros, es que estos hombres tienen cierto deseo. Tienen el deseo de Dios. En otras palabras, tienen la voluntad de ganar. Tienen hambre, tienen sed de Dios. Y aquí todos ellos ya han conocido a Jesús. Como estaba diciendo, muchos de estos hombres son hombres humildes y ordinarios. No están entre la élite de la sociedad, no están entre las clases privilegiadas. Muchos de ellos son incluso excluidos. No obstante, en Jesús ven a alguien diferente. Por primera vez, encuentran un amor verdadero, genuino e incondicional. Ven de qué se trata la bondad, la alegría perfecta, la paz perfecta. Y esto los cautiva. Y luego con sus palabras, que a veces son firmes, pero siempre bondadosas, esas palabras son persuasivas. Los cautivan y se ven convencidos por el amor y sabiduría que les es comunicado, el amor del Padre. En Jesús ven al Padre, y es posible que no hayan entendido esto inmediatamente, pero sin embargo, lo ven y lo siguen. Jesús los elige a ellos y ellos dicen sí. Si hubiese tratado de Jesús entre los privilegiados, entre la élite, quizás no lo hubieran seguido. Cuando vemos a Jesús con los líderes religiosos o los políticos, siempre lo están cuestionando, escrutinándolo, criticándolo. Pero estos hombres no hacen eso. Él los acepta, él los acoge con amor y ellos los siguen. Pero los otros no hacen lo mismo. Y los otros en la sociedad eran considerados como el equipo A, lo mejor de lo mejor. Y Jesús simplemente escoge a estos hombres ordinarios. Exige cierta humildad para haberle dicho que sí a Jesús, cierta valentía para seguirle. Como escuchamos en las Escrituras, dejan todo atrás para seguir a Dios. Así que emprenden un recorrido con Jesucristo y Él les muestra más de lo que hubieran sido capaces de pedir o imaginar.
y todo porque estuvieron dispuestos, porque tenían hambre y sed de Dios. Así que Jesús toma a los que estaban sentados en la banca de suplentes, porque son los que quieren ganar, son los que quieren salir en esa búsqueda. Nunca se imaginaron. Imagínense que un director técnico en esta época dijera, no, tenemos aquí a los jugadores del equipo A, pero vamos más bien a tomar a estos que están en la banca de suplentes y vamos a ponerlos ahí, ellos van a ganar. La gente diría que están locos, pero vemos que estos discípulos, estos hombres humildes, sí, durante los primeros 3 años es algo difícil. Sin embargo, permanecen con el Señor. A veces las cosas se salen de control. Hablan demasiado, pelean entre ellos, tienen algo de soberbia, quizás sus intenciones no siempre han sido las mejores en ciertas ocasiones. Y Jesús los corrige, pero ellos permanecen con Él. Y entonces Jesús toma a estos hombres ordinarios que lo han seguido durante 3 años, la mayoría de ellos, excepto uno o dos de ellos, bueno, uno de ellos, todos le fallan, excepto Juan. Y después de eso, Él los recibe de vuelta y les da el Espíritu Santo y los manda. Esos hombres comunes, los primeros apóstoles, los primeros obispos de la iglesia. Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros, pero hay cosas que nos retienen. A veces es el temor, a veces es una falta de voluntad de darle todo lo que tenemos al Señor. Por supuesto, hay algunos que están llamados a darlo todo, a ir y seguirlo en una vocación más radical como sacerdote o persona consagrada. Pero Dios quiere todo de nosotros. Él no quiere que retengamos nada. Sin embargo, a veces decimos, bueno, Dios, solamente puedes hacer ciertas cosas por mí, solamente hasta acá. Voy a parar aquí. Preferimos simplemente hacer las cosas mecánicamente a veces. Esas son las personas que están en la banca de suplentes. Tienen miedo de salir a jugar a la cancha o simplemente no quieren. No quieren darlo todo. Se llaman a sí mismos católicos. Y luego hay aquellos que ni siquiera quieren incorporarse al equipo. Miran desde afuera. Se preguntan, oh, ¿qué dirá la gente? No estoy feliz, yo quiero ser parte de esto, pero simplemente no lo hacen. Y también tenemos a aquellos que están en la cancha, quienes tal vez no sean los mejores, parte de la élite, los más grandes, los más rápidos, los más inteligentes, y sin embargo hacen una gran labor por Dios, dándole gloria, anotando puntos. Así que miremos esto y preguntémonos, ¿quiénes son aquellos que están anotando los puntos? Muchas veces son aquellos que sufren. Tenemos muchos que nos escuchan aquí, que son inválidos, están confinados en sus casas, hospitales, asilos. Ustedes son los que están anotando todos los puntos. Dicen, oh, pero yo no puedo hacer nada. Pero ustedes sufren con Jesús. Si unen sus sufrimientos con Jesús, piensen en el sufrimiento de Jesús. Den todo su sufrimiento con amor. Entonces estarán sufriendo como Jesús. Recuerden, cuando vemos a un vencedor verdadero, cuando vemos la caridad perfecta, la pasión y la muerte de Jesucristo, por supuesto también tenemos su resurrección, pero ahí es cuando vemos la victoria verdadera. Así que aquellos que se encuentran allá afuera, no se den por vencidos. Sé que es fácil desesperar, nuestros cuerpos duelen, estamos cansados del dolor, pero únanlo al dolor de Cristo. Sufran con Él, piensen en Él y su sufrimiento. Y como ya dije, es cuando Jesucristo anotó la gran mayoría de sus puntos para todos nosotros, igual con ustedes. Ahí es cuando nuestra caridad se ve refinada o se perfecciona en el sufrimiento. Recuerden lo que Jesucristo le dijo a San Pablo.
Mi gracia es suficiente para ti, pues mi fortaleza se perfecciona en la debilidad. Y sin embargo, Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Nuevamente retrocedo a lo que decía la gente que está fuera de la cancha. A veces, algunos de nosotros a veces nos pueden haber mandado a la banca. Podemos haber perdido nuestro deseo, nuestro fuego. Y les estoy hablando a las personas que están considerando una vocación. Sí, ustedes saben que deben estar haciendo más. Dios los está llamando a que vayan, entren a la cancha y tengan un papel más grande. Y sin embargo, se sientan fuera de la cancha. Hay muchos temores, pero den ese primer paso con fe. Vayan, investiguen de qué se trata este estilo de vida. Los discípulos, ellos estaban fuera de la cancha, sin embargo, ellos sentían que necesitaban más, tenían hambre y tenían sed. Y sin embargo, se arriesgaron, dejaron todo atrás, dieron ese primer paso con fe para seguir a Jesús. Respondieron el llamado, vengan y vean a aquellos jóvenes que están escuchándonos. Jesús los está llamando. Vengan y miren. Vengan y miren a los misioneros franciscanos de la palabra eterna. Pueden venir en persona o pueden visitar la página de internet, franciscasmissionaries.com. Donde sea que nos encontremos, el Señor nos llama más y más para seguirnos. Ven y sígueme. No es una cosa de una sola vez. No, es ir más allá en Él, ahondar en su vida y su amor. Por eso nos da su gracia, una gracia que está en nosotros. Como ya dije, los apóstoles, una vez que reciben la gracia interiormente por el descenso del Espíritu Santo, están encendidos con fuego y salen al mundo. Nosotros también tenemos gracia en nosotros. Por supuesto, yo tengo la gracia de la ordenación al sacerdocio. Es algo diferente, pero todos nosotros tenemos a Dios que mora en nosotros, todos los que hemos sido bautizados, y el Señor quiere encender esa llama, pero exige ese deseo, el deseo de querer hacerlo. Pero hay otras cosas que nos pueden distraer, nosotros mismos, la soberbia, hay cosas allá afuera, las cosas materiales, personas, lugares o cosas, lo que sea. Pero ahora regresamos a Jesús nuevamente. Los discípulos tuvieron una experiencia profunda y personal con Él cuando lo conocieron y únicamente continuó y siguió fortaleciéndose con el tiempo. Y eso es lo que quiere Jesús para nosotros. Quiere darse más a nosotros, que pasemos tiempo con Él contemplándolo, permitiéndole que nos ame. Estar en su presencia, que estemos más conscientes de su presencia en todo lugar. Pero las obstrucciones del mundo nos impiden que sintamos este gran amor por Jesucristo. Así que Él nos invita hoy a que nos acerquemos a Él, que salgamos allá, a la cancha. Él dice, la mies es abundante, pero los jornaleros son pocos. No hay suficientes jornaleros en la cancha. Salgan y jueguen. Y San Pablo dice, hagan todo con la intención de ganar, con el deseo. Dios les ha de dar la gracia. Él les mostrará cómo. Así como estos apóstoles, ellos no sabían cómo hacer las cosas. Ellos no se presentaron listos para hacer las cosas. Jesús tuvo que enseñarles durante 3 años. No tenían todas las respuestas. Es como cuando uno va al doctor para que uno busque sanación porque está enfermo. Uno no se sana antes de ir al doctor, uno va como está. Uno permite que el doctor haga su trabajo, que le dé instrucciones, una receta, sanación, para que se recuperen. Así mismo Jesús quiere para todos nosotros. Acudan como se encuentren y encomiéndense a Él. Él les enseñará qué estudiar, los enviará donde las personas indicadas. Pero primero tienen que decir que sí y orar, pidiendo ese deseo, esa voluntad para tener hambre, para tener sed de Él, la voluntad de ganar. Nuevamente, les digo estas palabras de San Pablo. Ganen, corran para ganar la carrera.
las grandes franquicias de fútbol americano tienen un lema que siempre que simplemente es nada más ganes. Así que por amor a Jesucristo nuevamente, nada más dedíquense a ganar. Que Dios los bendiga a todos.